Sí, ya sé que es un intro bastante inusual. Julieta empezó con contracciones hace como una hora, dos horas más o menos. Y les cuento que nada, güey, o sea, no, vamos a ir a urgencias. Creemos que van a ser hoy. Vamos a ir ahorita a urgencias y vamos a ver qué onda. Bueno, la situación está así. Bárbara con Franchi. Igual con Franchi fue diferente porque todo fue muy rápido. Iba a ser parto natural, ahora no sabemos si va a ser cesárea. ¿Cómo estás, amor? Bien. ¿Qué sientes? Justo ahora tengo una contracción. ¿Sí? Bueno, veremos. Así que nada, vamos a ir ahorita a urgencias. Ahorita como que ya se tranquilizó un poquito. Antes eran mucho más seguidas. Para ver si nace hoy o si es nada más un sustillo. Lo tomamos ya con cierta relajación, entre comillas. Al ser nuestro segundo bebé, un poquito más experimentados. Aunque creo que nunca estás preparado para este día, ¿no? Viene mal acomodado el bebé y además tiene poco líquido amniótico y tiene una vuelta de cordón en el cuello, por lo que no puede empezar trabajo de parto como tal, porque sería peligroso. O sea, siento que me levanté como a las 7 de la mañana y estaba teniendo las contracciones como cada 5 minutos y ahora siento que las estoy teniendo como cada 10. Pero no sé, porque perdí el tapón mucoso. Entonces veremos a ver qué me dice, cómo me evalúa el doctor y qué me dice, si el bebé nace hoy o si yo creo que me manda reposo unos días, a ver si lo podemos aguantar unos días más adentro de la panza, porque ni siquiera estoy de 37 semanas, entonces pues es considerado un bebé prematuro. Así que no sé qué pensar y además es el cumpleaños de mi hermano. Así que no sé, ya no sé ni qué pensar. ¿Cómo vas? Bien. Ay, güey. Creo que van a ser hoy el bebé, güey. No sé. Claro, el único problema a este momento es ese, que tiene 36 semanas. No tenemos nada, no tenemos ni huevito, no tenemos carro y ahora. No, no nos trajimos nada. Lo bueno es que es muy cerca de donde vivimos, este hospital, así que bueno. Sí. De cierta forma podemos. Va a ir y volver. Sí, ir y volver, güey. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Sí, urgencias? Sí. ¿Se les deja el auto entonces? ¿Se les deja el auto? ¿O lo voy y lo estaciono o qué hago? Sí, lo digo. Bueno, Julieta está arriba, yo me acabo de estacionar. Es muy diferente, son muy diferentes las cosas a comparación de cómo fue con Franchi. Bueno, no sabíamos o no si iba a ser parto natural. Y este estamos seguros que no va a ser parto natural por cómo viene acomodado el bebé. Bueno, nos acaban de informar que ya es oficial, nacería hoy. Y nada, de este lado, Julieta, pues eso. Sigo negándolo en un punto. ¿Piensas que no? No, pues ya me dijo el doctor que sí. Sí, o sea, ya vino su doctor, ya me dijo, no, güey, sí, nace hoy, güey, ya no hay vuelta atrás. Bueno, ya estamos en su totalidad transformados y vestidos. Vamos a darle. Lo que me temía, güey, nos van a hacer una prueba COVID. A mí me caga, güey, solo me he hecho una en toda mi vida. Solo me he hecho una en toda mi vida, güey. Nos van a hacer una prueba ahora. Ah, me caga, güey, me caga. Bueno, a mí no me la iban a hacer, güey, era solo el paciente. Vamos. ¿Te duele? ¿Qué está pasando? Julieta, perfecto. Oye, Julieta, ya nos vamos, ¿eh? Que vamos de... vamos de rápido. Julieta, ¿cuántos años tienes? 30. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Te compresas, mi amor? No sé. ¿Estás asustada? Pero no sientes nada, ¿no? Sí, sí. ¿Te dolió? ¿Te dolió? Ah, pero no, te duele. ¿Te dolió la epidural o no? Sí. ¿Sí? ¿No escuchaste mi grito? Ah, ¿tú eres la que está gritando? Sí. Me estás jodiendo. De ahí no lo vas a pasar a ver, ¿te tienes que parar? Ahí, mira. Ahí va a salir, ahorita va a salir. Vas a sentir muchos empujones, ¿eh? Sí. Te amo. Le ponemos oxitocina, por favor. Sí, lo que hace cuenta. Hola, mi amor. Hola. Hola. Hola,
puedes traer un bocine, por favor? Bueno, es hermoso, güey. Es hermoso, güey. Nada, el mejor sentimiento, porque me lo hizo recordar, güey, es cuando llora, güey. En cuanto llora, en cuanto lo sacan, puta, güey. Ahí se te cae el mundo en su totalidad y nada, ya después entras en el modo, bueno, está bien, todo bien, 20 dedos, si me entiendes, empiezas dos ojos, una nariz, dos orejas, empiezas así a hacer el conteo. Nosotros, ustedes saben que de todos modos hacemos un examen de ADN que se va a Estados Unidos, lo checan y lo regresan desde el inicio, güey. Entonces, te da cierta seguridad, eso es lo bueno de poderlo hacer, güey. Ya no sé ahora dónde estoy, tengo que buscar el quirófano. No, les platico que Julieta llegó ya hace un ratote, güey. Ahorita les cuento, pero yo me dormí y he estado como más en el celular respondiendo mensajes. ¿Cómo estás? Preocupada. ¿Por qué? Porque no nos han traído el bebé. Bueno, siendo las 5:27 de la tarde, me llegó mi comida. Porque obviamente, pues, yo ya me pedí comida, una hamburguesa, así no he desayunado a las casi 6 de la tarde, pero ya no puedo aguantar más. Y Julieta puede comer hasta las 8 de la noche, es una locura. No sé cómo has aguantado. Me dijeron comida de hospital, pero... te va a valer madre. Así que nada, y estamos a punto de ver el juego del calamar, güey, que no lo hemos visto. ¿Saben qué es lo más raro de todo? Ser papá de dos hijos y no estar con ninguno. Cuidado las piernas de mami. Sí, mamá. Tápate bien. Con cuidado, con cuidado. ¡Es el hermanito! Ya lo decía. ¿Viste al hermanito? ¿Le diste un beso o no? Dale un besito en la cabeza. Despacito. Despacito, un besito. ¿Le querés dar un besito? Dale un besito. Un besito. ¿Le querés dar un besito a tu hermanita? Eso, muy bien. Dile hola. Hola. Hola, decime. Es chiquitito, ¿viste? Hola, Tiago. ¿Viste que es chiquitito? Chiquitito, ¿verdad? Bienvenidos a un nuevo día. Perdón que ya no les grabé nada ayer, pero creo que entenderán que... sí, hermosa. Que entenderán. Miren quién está. Miren quién vino al hospital. Ven. Ven, saluda. Ven, ven, ven. ¡Hola! ¡Qué despeinada! Oye, ¿estás feliz que tienes un hermanito? ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, ¿y tu hermanito dónde está? Cuéntales. Cuéntales en la cámara. ¿Dónde está tu hermanito? Cuéntales. Tú eres Franchi. Muy bien. El bebé ayer no estaba oxigenando bien, no se había acostumbrado correctamente a la oxigenación, de salir a la superficie, de salir de Julieta. Entonces estuvo en observación, no les miento, güey, como 9 horas. Entonces obviamente estábamos como preocupadillos, pero ya después todo súper bien. Y fue raro porque Franchi fue todo en chinga, güey. O sea, Franchi nunca tuvimos nada de nada. O sea, nos la entregaron y vámonos. Y por otro lado, el día de hoy obviamente quien trajo a Franchi fue Barbie, que estaba ahí en la casa y ahí está cargándolo. Ahorita se los voy a enseñar ya mejor. Acá anda mi mamá también. Lele, la tía de Juli, nos trajo este osito. Es un oso, ¿verdad? Junto con esos globos que están hermosos. Y un regalo para Franchi, que es un monito poseído que habla solo. Está ahí. No me quiero acercar, pero esa madre habla sola y se le prenden unos ojos. Miren, miren qué hermosura. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Ahí está. Ah, en la cámara se ve más rojo de lo que está. No está nada rojo, ¿eh? Aunque ustedes lo vean rojo, está todo del mismo color. Desde Franchi que no veía algo tan hermoso como esto, güey. Vean nada más. Vean nada más. Uy, 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 uy. Que te como, que te como, que te como. Yo espero que ustedes entiendan que este vlog no va a tener el formato de siempre, ¿ok? Me refiero al formato es guardando siempre cada paso de un camino, de música. Este vlog es como va, güey, a lo salvaje, güey. Ubicas a agarrar la cámara y grabar en momentos aislados del día. Y hemos salido del hospital, ¿no? Por las prisas, y cómo nos fuimos, nos tuvimos que ir rápido. Hola, amor, qué raro verte con ropa.
Qué malo. Y sí, sí, estuviste desnuda todo el vlog. Como nos fuimos muy rápido de la casa, no alcanzamos realmente a traer el huevito donde va, así que nos vamos a ir. Como les dije, vivimos muy, muy cerca de aquí, así que no hay problema. Pongan su huevito en la semana 34. Y así ya se evitan cualquier cosa. Sí. Pónganlo desde antes, güey. Vámonos a casa, vamos a ver cómo reacciona Milo. Vamos a ver cómo reacciona Franchi. Es muy real. Sí, esta situación es rara, güey. Sí, también nos pasó con Fran. Ya, te vas a la vida real. Nada de que te ayuda, nada de que cuneros, nada de que nada. Nada de que dormir como Paul ayer de 11:30 a 9:30. No, necesitaba dormir, güey. Estaba hecho mierda. Estaba hecho mierda. Un día antes de que naciera el bebé, güey. No mamen, yo estaba haciendo directo a las 5:30 de la mañana. Una locura. Bueno, vámonos acá. Bueno, llegamos a casa y es el momento de la verdad, donde Milo y Franchi conocerán al bebé. Digo, Franchi ya lo conoce, pero me refiero ya dentro de la casa, que puede cambiar totalmente, así que vamos a ver. ¿Y ya cómo? ¿Viene a mi casa o qué? ¿Cómo? ¿No era invitado? ¿No era una visita en el hospital? Y a ver cómo nos va hoy a la noche. Ahora, vean lo blanco que se ve. Vean a Julieta y vean la cabecita del bebé, güey. Hola, Silvia. Pero ven, no me lo quiero. Voy. Papá, Alma, hola, muy bien, muchas felicidades. Gracias. Mira, Milo, ven. Ven, mira. Ay, besito. A ver, pon así los brazos para cargarlo. ¿Viste, hija? Estás con.